Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de estudio y ya sabéis como últimamente estamos dándole caña al tema de los 505 kilos, levantadores top realmente que van a superar ese récord en concreto. Tenemos por ahí a Pablo, que ya hemos hablado de él mucho, tenemos por ahí a Iván Makarov y hay otro chaval, bueno otro chaval, otro monstruo, que es un iraní que se llama Peyman. Bueno, exactamente la pronunciación no la sé bien, ¿vale? Pero en Instagram es Peyman y es una locura. Tiene 4.92 de muerto y vamos a ver un poco todo. Es de allí, es de Irán, como comento. Creo que entrena con un chico aparte que está muy muy fuerte en la banca. Está cerca incluso de Julius Mados, creo que tiene 3.35 de banca. No sé exactamente lo que cojones hacen allí, pero son una locura. O sea, están más fuertes que el puto vinagre. Y vamos a darle caña. Es un vídeo un pelín más largo, así que no me enrollo más y empezamos y mientras voy comentándolo. Vamos. World of Strength es todo, como digo, sobre este chico. Es un iraní que creo que actualmente tiene 34 años, compite en Strongman y bueno, ahí lo veis. O sea, el puto oso, ¿sabes? Con la gorreta, eso sí, podía un poquito de pasarse el kebab, ¿sabes? En plan, depilarse un poquete, porque agüita. Bueno, vamos a analizar sus levantamientos. 3.20 por 8, ¿sabes? O sea, agarre mixto, muy tranquilo. Me parece curioso también, que lo estuve comentando, el tema de que para ser tan alto, se le ve alto de cojones, ¿eh? Ese chaval, si no mide 1.90, mínimo. Yo, vamos, yo creo que mide 1.90 mínimo. Y, tío, quiero decir, para lo alto que es y para lo grande que es, utiliza un cinturón, o sea, un stance, perdón, un stance bastante cerrado. Y aparte el cinturón del SBD, que ya lo comentaré, bueno, primero la banca, que no hemos visto tampoco, 240x2. Obviamente la banca y la sentadilla creo que no es lo que más destaca, pero cuidado que no dejan de ser 240x2, ¿eh? O sea, el bicho ese está muy fuerte. Lo único que obviamente, pues comparado con el peso muerto, pues va en moto, ¿vale? Vamos a ver aquí ahora diferentes levantamientos, como digo. Los 4.92 que tiró en su momento, que nos creo que salen al final del vídeo, fueron con la trusa y tal, pero vamos, con así no deja de ser una locura. Y algo muy curioso también que me parece es que utiliza una rodillera en la rodilla derecha. No sé exactamente, imagino que será por alguna molestia o algo concreto, pero vamos, que ojito, ¿eh? Aquí estamos viendo 3.35x8, está muy muy bien. Ahí está con Martínez Licis, creo que es, Xavi Casas al fondo y Brian Shaw. Levantamientos ahora de Atlas que hace. Muy top, la verdad, o sea, esta es una pasada. Y lo dicho, lo que más destaca en sí es en el peso muerto. No sé a nivel de Strongman cómo va, si destaca mucho, si no destaca mucho, pero vamos, que es una bestia, ¿sabes? Ahora haciendo levantamientos con las Stone con 200 kilos. 365x3. Si os fijáis, que no sé si lo comenté ya, fijaos en siguientes vídeos, ¿vale? O sea, ahora mismo el cinturón lo lleva bien puesto. Bueno, bien puesto, quiero decir, lleva la palanca, por así decirlo, en la zona de adelante, ¿vale? Fijaos en siguientes vídeos que el cinturón, o sea, la palanca la tiene en la zona de atrás. Me imagino será porque se encuentra más cómodo y no le aprieta tanto la zona de, bueno, la cresta ilíaca, etc. Bueno, sí, toda esa zona. 185, bastante luchados, pero son 185 en premilitar sentado. Cuidado. Aquí me imagino que sería pues una competición de powerlifting, que también habrá competido en powerlifting. Fijaos todos los pelos que lleva en plan por todo el trapecio y todo. O sea, es una puta locura, ¿eh? En plan, no sé, no, me imagino que se la subará a depilarse o no, ya ves esto. Que le pegue más, que le pegue más. Quiere que te pegue un papón más. 402 kilos, mixto, con un agarre mixto, sin straps. Flipas, ¿eh? Tampoco le va muy, muy rápido. Me imagino que esta gente tendrá aparte bastantes ondulaciones en el rendimiento, porque obviamente para tener 402 así, teniendo en cuenta que no lleva trusa, es curioso. Tampoco sabemos exactamente lo que da la trusa. Y obviamente me imagino que será individual de cada persona, pero vamos, que ahí está. Otra foto con Martínez Licis. Vamos a ver ya, 405 kilos, también raw. Hay muchos levantamientos, creo que de peso muerto, como comento. Mira, si es Peyman ahí. Mira, sentadilla, 275, tú 390. Parece prácticamente un good morning, ¿eh? Me parece súper curioso también. Flipas, ¿eh? De 275 a 390 en cuestión de menos de un minuto, ¿eh? O sea, cuidadito que, ¡fua! Es que lo veo y una locura, una locura, una locura. Vaya tela. Vaya tela, tío. ¡Vamos! ¡Va! De momento muy, muy bien hechas todas. Me imagino que aparte, bueno, va con las vendas y todo.
te enteras cuando te pone el barril, ¿eh? En plan, que ha subido carga, cuando de repente estás así, de repente te hacen... ¡Pum! 3,90, la última. ¡Vamos para allí! ¡Va, 3,90! ¡Vamos! ¡Buah! Bien, bien luchado, bien luchado. Bien luchado, máquina. ¡Ojito, ojito, ojito! Vale, ya vamos con la trusa. Eso es otro rollo, ¿eh? Con trusa... Esto ha volado. Esto ha volado, nene. Con trusa... Muy, muy bien. Vamos, 400x3. Vamos. Bueno, tampoco ha volado tanto, pero vamos, que ya está cogiendo un poquito de ritmo. O sea, quiero decir, no exactamente cómo lo combina. Si os fijáis, ya van varios levantadores, por lo que veo, ¿vale? Que... ¿cómo se llama este? Luke Richardson también lo hacía bastante. Fijaos cómo están notas, ¿eh? Esta gente está muy grande, tío. 2,55 de banca. Cuidado, que se pone más serio el tema. Lo de las manos no sé por qué lo hará, la verdad. No sé por qué lo hacen, siendo claros. Pero bueno. En competi, por lo que se ve, ha sacado 4,5 de peso muerto. Iba a decir algo. Ah, sí, el tema del SBD, o sea, se pone en el cinturón SBD y varios se ponen siempre faja, ¿eh? Porque me imagino que se les clavará que flipas en el peso muerto y se ponen faja. Como digo, para asegurarse de que no se le clava tanto, ¿vale? Poco a poco vamos aumentando los kilos. Le pega un tirón abismal. Eso sí, aún así tiene bastante ROM en el peso muerto, ¿eh? O sea, quiero decir, tiene un levantamiento con muchísimo recorrido, ¿eh? Muchísimo recorrido. No sé si este chico será el le llamarán el... Es que había, me suena fijaos, ¿eh? Haciendo jalón. Y no cabe en la máquina de jalón el tío. Qué locura, tío. ¡Fua! Painman. Es lo que iba a decir. ¿Será el Iranian Hulk? O sea, el gigante iraní. No sé si será este o otro. Pero hay uno también, que me acuerdo en fotos, que estaba enorme. Y no sé si sería este. ¿Sabes? Vaya tela, Yo creo que está para mens. Le pones el bañador y está para mens, seguro. Una capa de tinte, lo tienes. 4,18. Yo quiero ver kilos, a ver si sube ya kilos. Dale, para arriba, métele kilos. Vale, maquinote. No bloquea, pero... Son unos peludos todos, ¿eh? Van todos ahí con los tirantes a full de pelos, tío. 3,50 de sentadilla, ¿eh? Rao, cuidadito. 3,50 de sentadilla, estela, ¿eh? Eso sí, es que son tan grandes que incluso lo agarres que no sé si lo va a poder hacer o no, ¿eh? O sea, locura. Muy, muy bien, ¿eh? Guau, vaya trapecios y vaya bíceps se le marca ahí. Locura. Este hombre, si conoce el RPE, no lo usa mucho, ¿eh? Porque todos los levantamientos que vemos, vamos, va a la puta guerra. O sea, me parece súper curioso. Va a todos los levantamientos teniendo en cuenta... Vaya tela, ¿eh? ¿Cómo la ha rebotado, ¿eh? ¿Notas? ¿Cómo la ha rebotado tanto? Pero parecía es un balón de básquet, ¿eh? Hostia, cómo le ha rebotado el cabrón. Pum, pero ni me he dado cuenta, 4,75x2. Esto se anima. Hostias, esto viene, Fijaos el cinturón ahora. Fijaos el cinturón ahora. Lo que he comentado antes. ¿Os habéis fijado que le ha dado la vuelta? ¿Os habéis fijado que lleva la palanca detrás? Ahí va, 105x2. Aquí quiero que pega un rebote, me suena. Mira, una y de repente pum, pum. Bueno, aquí no rebota tanto. Pero no sé exactamente, no tiene mucho sentido, yo creo, hacer eso, la verdad. Tampoco le voy a cuestionar, porque obviamente son 4,25 lo que tira. Aquí se ve claro, fijaos, toda la parte de atrás, o sea, toda la parte de adelante, sería la parte de atrás en sí, o sea, la palanca la lleva en la zona lumbar. Le quitan la trusa, muy muy bien. Hay otra fotito con Thor Johnson. Vaya tela, Nuevo gorilas, tío. Vaya tela, pero si parece más grande que el coche de atrás parece de juguete. No sé si es la perspectiva, pero el coche de atrás parece de Playmobil. Payman. Y el gorrete ese también, Vaya tela. Ver a un bicho de esos en persona tiene que ser increíble. 4,38. Muy bien. ¡Hostia! 4,50. Aquí no puedes fallar con toda la gente que tiene atrás. Es que fijaos, Parecen en plan una... Sí. Dale caña. Lúchala. Bien.
Fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personas animando el levantamiento. Nada, si tienes huevo, la fallas. 4,55 por 2. Nos acercamos a los 500 kilos. O sea, a los 492 que tiró. Pero que ya son cositas de locos. Esos 4,55 muy bien, ¿eh? O sea, a lo mejor hasta la fecha que he visto. Muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien, nene. Buah. De locos. Este aquí ya está pillando el ritmete, ¿eh? Me imagino que dentro se viene... Dentro de poco se viene algo esto. Algo los 492, vamos, que es lo que quiero ver. Con las Converse, Team Converse. Vaya tela, como tira el mamón. Flipas, ¿eh? Ese no te preocupes que la lata está de anchoas o de mermelada te la abre. Pero sin planteárselo mucho, ¿eh? Buah. Fijaos cómo tira el cabrón, ¿eh? Me gustaría verlo en sonido, en plan, ¿qué está diciendo ahora? ¿Cómo grita? De todo. Ah. Flipas, ¿eh? Estará moviendo. No sabemos exactamente qué está moviendo porque está solamente la imagen. Pero vamos. Un Kia Picanto no llevará. Tiene pinta de llevar un camión, ¿sabes? 455 por 3. Una RP más que el Leaf anterior. ¿Ves? Por ejemplo, este lo veo más justo ya. No sé. Touch and go. ...455 por 3. Los de antes me han gustado bastante más, ¿eh? Que lo sepas, tío. Me han gustado más. 4,76. Vamos a por ello. Vaya papones le meten, ¿eh? 4,76. Nos acercamos a los 4,92. ¿Qué tiró? 4,76. Bastante bien. O sea, a ver, luchados obviamente, pero bien. Muy, muy bien. Vamos a ver, más sentadilla. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! 4,77 por 2. ¡Wow! ¡Qué locura, tío! ¿Cómo las lucha, eh? Si os fijáis, todos los levantamientos que hemos visto y con la fatiga. ¡4,92! ¡4,92! 4,92. Vamos para allí. Creo que los tira muy, muy bien. Aún así también te digo, tirar 4,92 y no ponerse 500. Tío, ¿por qué haces eso? Ponte 7,5 kilos más o 8 kilos más. A ver cómo le van. A ver cómo le van, a ver cómo le van. 4,92. Vamos. Muy bien. Bueno, va. Quiero decir, parece que tiene kilos para más, ¿no? Que parece que tiene un poquito más de margen, ¿no? Brutal, 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 ¿eh? Acaba los 4,92 y le pega un chillido que flipas. O sea, ese no es de los que se marea. Al chaval no se le ve mal, o sea, quiero decir... No se le ve nada gordo, no sé cuánto pesará. Pesará 160 mínimo, seguro. Pero no está nada gordo, ¿eh? El cabrón, ¿eh? No está nada gordo, la verdad. O sea... Flipas, 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 flipas. Nada. Buen Miura. ¡Buen Miura! A ver, hemos visto ya al principio. Nada. Quería ver realmente eso. No sé exactamente la metodología que usará, no sé exactamente lo que emplea, pero como digo, está claro que el RPE no sabe lo que es, porque agüita todas las semanas, le pega un castañazo y le pega bien duro. ¿Sabes? No sé exactamente por qué, pero bueno. El chaval está más fuerte que el vinagre y sabemos que el peso muerto sin duda es su movimiento. Como digo, no sé exactamente las de Strongman cómo está, pero me apetecía ver al gorila este viéndolo levantar y aquí lo tenemos. Así que nada chicos, espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en siguientes.